¿Qué tal? Bienvenidos de nuevo a Grounded. Dejen su like en los videos si les gustan. Suscríbanse si no están suscritos. Sus comentarios déjenlos ahí abajo y vámonos de una vez. Empecemos con Grounded. Vamos a agarrar la armadura de la hormiga. Porque al parecer nos olvidamos de un objeto de abeja. ¿Se acuerdan que lo encontramos en el hormiguero? Parece que hay uno que nos perdimos. Supongo que va a ser un casco. Porque tenemos espinilleras y tenemos lo del cuerpo. Supongo. Así que vamos a ir ahí. Rapidito. Ajá. Ok, después de mucho dar vueltas. Encontré que hay un... esto de aquí. Y creo que aquí está... aquí está. Máscara de abeja. Es lo que me faltaba. Ah, ¿dónde está? Aquí está. Muy bien. Pues bien, y aquí está el cráneo del... muerto. Quien quiera que sea. Ok, entonces... lo que sigue es... regresar. Ok, analicemos. Recolector de rocío. Ah, esto nos va a servir para juntar agua. Daga de araña, arco de insecto. Muy bien. Mejor arco, supongo. Es un mejor arco, pero ni hemos hecho el primero. Este también. Vamos a ver. Bueno, va a dar la receta, ¿no? Máscara de abeja, ok. Listo. Bien. Hay que hablar con el vulgar. Vulgar. Burglo, o como se llame. Pero voy a decir el vulgar. ¿Recuerdan el sueño que tuvimos al final del episodio anterior? Vamos a hablar. Hola, director científico en funciones. Bien, como sea. Tuve un sueño extraño. Ok, fue por casualidad sobre la carne eléctrica. No creo. Me encogieron en una instalación de Ominent. Pues eso es lo que debe haber pasado, ¿no? Hay dos entonces. Ok, pero ¿por qué? But perhaps they only return to you as dreams. So, Ominent shrunk you, and now you are here. ¿Para qué nos encogieron? I am pretty sure you are not an Ominent secret agent. Okay, ¿qué tal que sí? That was a test. You passed. So if you are not an Ominent agent, why would they be shrinking children? Surely I have no idea. Yet another puzzle for us to solve. Tenemos que averiguar por qué están encogiendo niños. On the plus side, your memories must be slowly returning. If you have another dream, please come again. How can I be of assistance? Okay. How can I help you today? No. Fare thee well. Okay. Entonces. Where did I leave that? Eran recuerdos. Como sospechamos. Ok, vamos a regresar ahora sí a dormir para empezar a hacer la base o planearla al menos en la mañana. Piso. Tal vez con piso. Techo. Puertas. Base de barro. Me pregunto si se puede poner flotando. O sea, que pongas un... aunque tampoco sé si los otros se puedan. Ok, estas son las otras cosas. Más cosas, más cosas. Adorno, supongo que es esto. Bueno, luego vemos bien qué son. Primero vamos a intentar, vamos a hacer pruebas. Vamos a poner piso. ¿Puedo rotar? ¿Cómo puedo rotar? Ok.
Ok, sí puedo rotar. Vamos a tratar. A ver, si lo hacemos aquí. Vamos a. Digamos que lo hacemos. Ahí. Y luego. Ahí. Ok. Y luego. ¿Dónde estaba el otro? Vamos a ver ese. Barro. Creo que tengo barro. A ver, ¿cómo está la cosa? Vamos a ponerlo por aquí. Vamos a ponerlo a un lado así. Sí. Sí. Y así, ok. También tres. Vamos a ponerlos lado a lado a ver cuál. Ah, ¿sabe qué? No. ¿Cómo lo cancelo? Cancelar. No. Cancelar. Y cancelar. Cancelar. Ok. Vamos a hacerlo, ¿no? Separado. Porque qué tal que el césped o esto le da. No compatible. Le da como refuerzo o algo. Nomás quiero ver si esto se puede así. Ok. Ok, vamos a traer los materiales que ocupamos. Barro 4. ¿Y este? Césped 4. Ok, creo que teníamos barro aquí. Tenemos 6. Necesitamos más barro. No me acuerdo dónde lo agarré. Pero lo vamos a usar. Y tenemos pala, sí, ok. Ok, la pala la vamos a poner aquí para el barro cuando lo encontremos. Pero mientras vamos a ponerla aquí. Y aquí vamos a poner lo que queda, ok. Y a esos tenemos que traer pasto. Y vamos a cortar otro. No, tú no. Estos. Vamos a juntarlos. Creo que puedo cargar hasta 8. Ok, eso es por el. Creo que no puedo cargar 8. Pero es por el traje de las hormigas. O por la armadura de las hormigas. Eso significa. O hasta acá voló esto. Ok, me entero lleno. ¿Te pases hasta acá? ¿Cómo llegó hasta acá? Ok. Pues muy bien. Vamos a ver esto. Eso es lo primero que vamos a hacer, supongo. No puedo parar, supongo. Ok. Ok, pues parece que sí. Soporte de cero. ¿Qué se refiere con soporte de cero? Copiar. Ah. Soporte de uno. Ah, si tumbo este, se cae este. Soporte de dos. Ah, eso es peligroso. Eso es peligroso. Si un animal viene y tumba este, se cae todo lo demás. Pa, 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 pa. Tenemos que planear bien esto. ¿Habrá como pilares o algo así? Escaleras. Porque si podemos poner un pilar a la piedra allá abajo al agua, con eso ya si destruyen el puente, no hay problema. Tal vez con paredes. ¿Obstruido por qué? Por el palo este. Por el agua. Ah, no se va a poder. Es más fácil conseguir el césped, así que vamos a empezar con césped. Vamos a cancelar esto. Me va a regresar. No me regresó nada. Este ruido. Reciclar.
Ah, no me regresa todo. Ok, bueno, no importa. Vamos a guardarlo, supongo. No hay espacio. No hay espacio. Ok. Ok, lo que vamos a hacer esto. Ahí. No creo que ahí lo ataque un animal, ¿o sí? Tengo hambre. Ok, vamos a comer. A ver, vamos a armar esto. No va a caer. No me deja, primero tengo que hacer este. Creo. No me quiero caer. Si me caigo se me van a caer las cosas estas. Ahí, ahí, ahí. Ok. Soporte de dos. Ok. Ok, vamos a empezar así. Ah, de aquí puedo subir, así que está bien. Y así no queda el ras. A ver. Pero vamos a hacerlo un poco más para allá. Vamos a... De hecho, ok. Lo que podamos, a ver, vamos a ver. Piso. Así. Y luego así. Y luego así. Sí, vamos a hacerlo así. Ok, a ver. Vamos a... Vamos a planear. Primero vamos a hacer como un pequeño cuarto para poner todas esas cosas. Bueno, vamos a ver. Vamos a empezar con lo básico, un cuadro. De ahí lo expandimos, ¿ok? A ver, esto va a ser como patio o algo así, ¿no? Vamos a poner uno ahí, otro ahí, otro ahí. Y luego ahí, ahí y ahí. Ok, ese va a ser el piso inicial. Tal vez debería hacerlo un poquito más. ¿Puedo alcanzaré? Ahí, ahí y ahí. Ok, ese va a ser un cuarto. Vamos a hacer un cuarto ahí y vamos a empezar a poner cosas ahí. Como la cama o la cosa para dormir. Aunque no van a estar, no necesitas necesariamente estar ahí tapado, como con techo y eso, pero eso es lo que vamos a poner. Vamos a hacer también como un cuarto donde haya muchos cofres, donde podamos poner pues, todas las cosas. Esto supongo que se queda afuera. Esto lo movemos para allá también. Y, ok, y aparte, bueno, primero vamos a hacer el piso, aunque podríamos poner paredes, pared, ahí, y luego otra aquí, y luego había una compuerta, ¿no? Puerta de césped, ahí. ¿Cuánto césped se ocupa? Para la puerta se ocupa... Ah, más cosas. Tallo de hierba mala. Ramita. Y cuerda natural. Ah, ok, vamos a poner la ventana. No, de hecho quisiera... El piso primero. Vamos a poner el piso. Mejor. Que okay, necesitamos traer tallos de hierba mala, uno al menos. Ya sé cuáles son esos. De hecho, creo que esta es hierba mala, ¿no? Está haciendo de noche. ¿Esto qué es? Hierba mala fuerte. Ah, debe haber una hierba mala no fuerte. Tal vez esta. Yo tengo hambre.
Hierba mala fuerte. Tenemos que ir a buscar hierba mala. Hay un diente de león. Vamos. Es aquello que se mueve por allá. Ok. Diente de león. Tallo de hierba mala, perfecto. Nomás ocupo uno, pero nos va a servir. Oh, soltó varios de estos. Oh. Los llevamos porque se acaban. Ok, vamos a poner esto aquí. Y vamos a construir la cosa esa. El recolector, construir. Está grande esto. Vamos a poner acá de una vez. En alguna parte. Rotar, rotar. Digamos que aquí. Un jugo. Ah, lo vamos a dejar ahí. Todavía no tengo sed. Ah, ¿qué se ocupaba? Las piedritas, los tallos, cuerda natural y la que. Vamos a agarrar las cosas. Cuerda. Y esto, ok. Y seis tallos. Vamos a agarrar todos. Ah, son seis. Dije, ah, me va a sobrar para este. Pero no. Vamos a armar. Ah, pum, ok. Pongo que es cada día. Bueno, no lo sé. Vamos a traer otro tallo. Bueno, más bien planchas de césped. Vamos a dejarle de una vez esto aquí. Oh, estos también tienen tallos. Necesitamos varios, bastantes tallos. Pensé que nada más era la puerta. Soporte de 18, dice. Y está en rojo, ¿por qué? Si es mucho, se caerá. Bueno, ya lo estamos haciendo, así que si se cae, se cae. Y hacemos otra. Ok. Ese ruido. ¿Será ahí? ¿O será en el agua? ¿Quién sabe? Ok. Nos faltan dos aquí. ¡Oh! Nos la tomamos. Perfecto. Ah, bueno, vamos a poner más paredes. Es este hecho. Paredes. Pared de césped. Tallos, ¿cuántos? No, tres tallos. No, más fácil césped. Esto debe aguantar más, pero césped. Pared de césped. Mejor. No vamos a poner tantas ventanas porque no tenemos. Tenemos que traer tallos. Vamos a poner esto ahí. 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 Y ahí, y ahí. Ponemos ventana, ventana. Ok, vamos a ponerlo de una vez. Ahí. Ahí. No sé cuál es la diferencia. Creo que tenemos los tallos suficientes. Ahora puro césped. Ok, siguen 19. No son 19 en total, ¿no? Capaz que sí.
A ver, vamos a verlo, agregarle un techo. Piso de césped, no. Techo. Techo de trébol. Techo plano. Vamos a ponerle piso, ¿ok? Así hacemos otro piso. Pero quiero ver algo. 29. Decía 19, ahora dice 29. Bueno, que siga aguantando. Vamos a ponerle techo. 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 Y ya después ponemos unas escaleras o algo. Y lo vamos ampliando. Sigue diciendo 29. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Es algo en el agua? No me digas que algo en el agua. ¿Será un pez o algo así? Parece un dinosaurio. Bueno, se escucha muy... No me agrada. Bueno, mientras no me haga nada, no me importa. Ok. Hay algo en el agua, quiero verlo. Vamos a verlo. Oh, aquí hay otro de agua. Vamos a ver qué es. ¡Sí, es un pez! Ok, ese es el ruido, pero no sé si... Supongo que es como el ave, ¿no? Que no lo podemos hacer nada. Aunque no sé si nos pueden hacer algo. ¿Está muy lejos? Ah, no creo que le podamos hacer nada. Acércate más, acércate más. No se va a acercar más, ok. Vamos a acercarnos nosotros un poco. Está yendo. Ah, supongo que no. Ok, completa. Vamos a traer aquí las cosas. Como por ejemplo la cama. Dice reubicar. Vamos a poner por aquí. Eso. No tengo que volver a ponerle. Ah, no, sí, está. Sigue siendo el punto de reaparición. Vamos a mover esto también. Pongo. Vamos a poner por aquí. Ah, mejor de lado. Por aquí. Perfecto. Luego. Puedo reubicarlo con todo y cosas. Sería perfecto. Vamos a ponerlo por aquí. Sí se puede. Qué chulada. Y la cocinada. Vamos a poner aquí afuera. Por aquí. Eso. Tenemos una base. Pequeña. Pero una base. Con un monstruo submarino. Acechando. Ok. Muy bien. Ah, hay rampa. Ok, vamos a hacer algo. Rampa, 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 rampa. No hay rampa. De césped, no hay rampa. Ah. Espera. Había rampa de barro. Escaleras, podemos poner escaleras. Ya sean de estas o...
No, 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 mapa no. Había unas escaleras en espiral de bellota. ¿No había unas escaleras verticales? ¿Serían las de bellota? ¿O serían estas? No lo sé. Vamos a poner estas. Tal vez eran estas. Ok. Ok. Césped y palos. Vamos por los palos y luego el césped. Césped es fácil. Ok, vamos a poner esto también acá arriba. Ahora, si bajo al agua. Ojo. En el buen sentido. Eso. Perfecto. Necesitamos, ok. Necesitamos equipar la base. Uno, más cofres. Y también más cosas. Más mesas de trabajo. Como, por ejemplo, esto no. Ok. De aquí. Asador con varillas, se lo tenemos. Área de jardín. Oh, para sembrar. Una pequeña parcela de tierra que se puede utilizar para cultivar varias cosas. Habrá que ver qué se puede cultivar. Pero, oh, esto. Para secar carne. Esto es algo. Es bastante bueno, pero necesitamos estas cosas. Fuente de brebaje. Contenedor de agua. Esta cáscara de bellota puede almacenar hasta 6 gotas de líquido. Fácil de hacer. Eso vamos a hacer. Ese es uno. Eso lo vamos a hacer inmediatamente. Bueno, no inmediatamente. Necesitamos las cosas. Ah, sí, no, sí. Vamos a. Esto ya lo tenemos. Rueda de hilar. Esto. Tenemos que hacerlo también. En ese trabajo lo tenemos. Recolector de savia. Se pega a las raíces y ramas que secretan savia. Una manera más eficiente de. ¡Oh! Esas cosas que cuelgan. De savia grandes que se rompe, la rompe, ¿será eso? Molino rompe varias cosas y convertirse. Eso después lo vamos a ver. Primero lo que veamos que nos interese: recolección. No, mejor hacemos cofres. Vamos a hacer cofres. Necesitamos bastantes bellotas. Plataforma: aquí se guarda el césped y aquí se guardan los tallos. Ok, hilera de picos. Son trampas, tal vez para matar. Oh. Marcador, telaraña para rebotar. Es un trampolín. Construido con una goma de insecto. Ok. Aro de básquetbol. Estación de herrería. Estación de trabajo para actualizar armas utilizando. Ok. Esto es fácil de hacer también. También la tenemos que hacer, supongo. Ok. Ahí la vamos a dejar por hoy. Espero les haya gustado. Dejen su like si es así. Suscríbanse si no están suscritos. Sus comentarios ya saben ahí abajo. Y yo los veo. En el próximo video. Saludos.